Jornada 16, Liga MX, comenzamos. Puebla 0-0 Pumas. Puebla, a mi parecer, creo que fue mejor. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa con la Carmón y sus hombres, ya que estarán en cuartos de final. Si es que no pasa nada en combinación de resultados y que Puebla tenga un mal partido, sí, hay que decirlo así, para que pueda sumar. Y obviamente, allá en Torreón pueda sumar los puntos necesarios para estar en la fiesta grande. Bueno, Tijuana, Necaxa 1-0. Pues Necaxa ya está eliminado. Tijuana busca estar en la reclasificación. Así va a ser. Y obviamente con Robert Dante Siboldi se esperan que Tijuana vuelva a tener buenos triunfos, buenos logros allá en la frontera. Mazatlán 4-3 León. León la cruz azulió. Y obviamente vamos a ver si León no le afecta esto y pues pierde aspiraciones para ir hacia el bicampeonato. Cruz Azul 3-2 Atlético de San Luis. Cruz Azul casi la cruz azulea. Sin embargo, buen partido de Jurado. Y nuevamente tienen dependencia de Jonathan Rodríguez. Atlas no aprovecha su localía y nuevamente pierde un clásico tapatío contra las Chivas. Bueno, Tigres gana 2-1 el clásico regio. Y hay que decir que Monterrey empezó ganando, sin embargo Tigres de a poco y nuevamente reapareció y lleva nada más 3 goles en todo el torneo. André Pierre Guignac, Toluca 3-1 América, un resultado que pues nadie se esperaba, pero buen trabajo de Pedro Alexis Canelo con Michael Estrada. Vamos a ver si Toluca puede mantener ese ritmo que sacó en la Bombonera contra Juárez. Ahora bien, Querétaro 1-0 Juárez. Juárez pierde, está eliminado y Querétaro sueña con reclasificación. Pachuca igual sueña con reclasificación y no pudo, pues, Santos lograr una aspiración más fuerte para estar en los cuartos de final directo. ¿Cómo le fue a tu equipo? Suscríbete a este canal, me ayudarías mucho, ayúdame a llegar a mis suscriptores. Muchas gracias.